Hola, como estos días ha llovido, he aprovechado y he salido a la montaña a buscar setas. Bueno, más que buscar setas, hacer fotos a setas, porque yo no soy muy recolector de setas y hongos. La única vez que he cogido hongos fue en una piscina y ahí ya se acabó mi vinculación con el mundo de la micología. Así que en el vídeo de hoy os voy a enseñar una serie de navajas que seguramente los aficionados a las cepas utilicen, si bien los que no sean muy profesionales. Yo os las muestro y vosotros en los comentarios me dais vuestra opinión. Estas navajas que os voy a enseñar no son navajas específicamente diseñadas para recoger setas, pero sí que mucha gente utiliza navajas de este tipo, con este aspecto tan tradicional, para recolectar estos frutos. Si sois muy profesionales de la recogida de, de setas, de la recolección de setas, seguro que me diréis, bueno, es que esa no tiene la hoja inclinada o no la tiene curva, no tiene el pincelito, etcétera, etcétera. Bien. Como yo no soy profesional de la recolección de setas, los que, las navajas que os voy a enseñar son estas, que como os decía, son trabajas, navajas muy tradicionales, muy clásicas, que seguro que más de un cazador de setas las utiliza. Voy a empezar por una de las más tradicionales, una opinel. Es una navaja muy sencilla, muy de campo, una navaja ya con muchos años de historia tiene el típico seguro viroblock. Esta en concreto es eh, con la hoja de acero al carbono, la típica madera de haya, y seguro que más de uno utiliza una navaja como esta, una opinel, para recolectar setas. La segunda navaja, también muy clásica, es esta. La Payarés Solsona. También es una navaja muy de campo, una navaja muy rural, una navaja muy tradicional en la zona de, de Cataluña. Y también estoy seguro que si hiciéramos una encuesta sobre los recolectores de setas, al menos en la zona de Cataluña, muchos usarían una navaja como esta. Esta, el mango, es en madera de olivo. Normalmente las suelen haber con este mango de plástico, pero yo encontré una en madera de olivo y como me gusta este aspecto tan retro, pues caí en la tentación. Tiene un seguro de pistón bastante fuerte en dos, en dos posiciones. Llega en esta a 90 grados para evitar que si tenemos así la mano nos podamos cortar y luego ya cierra completamente. Ahora ya vienen las navajas que, si bien siendo eh, tradicionales o tienen este aspecto, ya son algo más modernas. Seguimos con la Kudeman. Esta es la 325L en madera de olivo también. Esta ya empieza a ser una navaja algo más poderosa. Tiene un seguro eh, backlog y, como veis, también es madera de olivo y es una navaja que perfectamente la podemos utilizar en el campo para esta actividad. Como vemos, el mango es bastante ergonómico. La cerramos. Y seguimos con otra que también, esta es una que a mí me gusta mucho. Esta es la Joker Ártica. Es una navaja que tiene un aspecto muy tradicional con un diseño bastante neoclásico. Y un afilado Scandi, todas ellas son navajas muy cortadoras, las dos primeras muy sencillas de afilar, o, mejor dicho, la totalidad de estas, esta quizás sea la que tenga un poco más de complicación al tener este filo Scandi, pero no, no es ningún problema porque, como veis, tiene el filo bastante recto. Esta está en madera de nogal y también tiene un seguro backlock. Es una navaja que para llevar al campo para hacernos uh, el bocadillo para recolectar setas etcétera etcétera también me gusta mucho tiene como os decía este aspecto tan clásico y por último para ya los bolsillos más poderosos tenemos esta victorinox esta es la victorinox hunter pro también está en madera de nogal con un seguro backlog y ya veis que esta tiene una poderosa hoja esta también es muy fácil de afilar, de hecho es un bisturí cortando y tiene la particularidad que tiene la apertura a una mano, con también un seguro eh, backlock. Se puede abrir con una mano a diferencia de las otras que necesitamos las dos manos. Así que estas son las cinco opciones de navajas clásicas para los cazadores de setas. Ahora os toca el turno a vosotros. decirme en los comentarios qué navaja es la que utilizáis, si sois muy aficionados a las setas, cuál es la que mejor funciona. Enseñarme un poco sobre este mundo de las setas y que yo tanto desconozco. Así que ya no me queda nada más que añadir, despedirme de todos vosotros. Recordaros que os podéis hacer miembros del canal por tan solo 99 céntimos al mes y si no, por lo menos os podéis suscribir. Así que yo os dejaré los enlaces en la descripción y ya me despido de todos vosotros hasta un nuevo vídeo. Un saludo cordial a todos, damas y caballeros.